Esta es la historia de una tribu perdida en la selva amazónica, donde habitaban las Semillanas, una tribu conformada por solo mujeres, que vestían con faldas fabricadas por ellas mismas, a base de hojas de plátano. Nacían de un fruto del árbol de la vida. Una tarde, una avioneta que iba sobrevolando el lugar tuvo una falla en el motor, lo que causó un aterrizaje forzoso en medio de la selva, donde se encontraba la tribu de las Semillanas. Sus tripulantes eran dos hombres que empezaron a caminar en busca de un refugio. Tras su llegada, el árbol de la vida empezó a marchitarse con sus dos últimos frutos. Por esto, las guardianas del árbol, quienes por su labor eran recompensadas con trajes finos hechos por las Semillanas, llevaron a cabo un ritual con bailes y ofrendas, con el fin de que los dos últimos frutos de la vida maduraran. A la noche siguiente nacieron las dos últimas mujeres de la tribu, quienes nacieron muy diferentes, con una vestimenta de colores llamativos representando la vida. Las dos guardianas estaban prendiendo una fogata para pasar la noche, cuando se percataron de la presencia de dos extrañas mujeres. Sin embargo, se dieron cuenta que eran parte de su tribu por su saludo, que contenía movimientos culturales que simbolizaban respeto. Luego de encontrarse con las Semillanas de la vida, las guardianas les empezaron a hablar sobre la tribu. Los hombres de la avioneta, después de caminar tanto tiempo, se encontraron inesperadamente con la Semillana. Las guardianas reaccionaron de manera ofensiva y hasta los quisieron atacar, pero las Semillanas de la vida los defendieron, ya que ellas sabían que con ellos podrían procrear. Las guardianas entendieron, ya que esta era la única forma de que la tribu persistiera por más generaciones. Todos se reunieron a hablar sobre el futuro de la tribu, de cómo iban a cambiar sus costumbres y su cultura. Así fue como atravesaron el puente que comunicaba su territorio con el exterior. Poco a poco, su población aumentó y evolucionó con el paso del tiempo, hasta llegar a convertirse en